Y bueno, para hablar con esto, ¿no? De esto, con alguien que sabe, así como nos ayudó todo el año pasado a entender lo que ocurría, que a veces era inverosímil, y cerramos el año, abrimos con él, con el doctor Aldo Abraham, uno de los directores de la Fundación de Vital Progreso, quien ha tenido la enorme gentileza de atendernos en este primer programa del año. Aldo, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar charlando contigo. Lo mismo, gracias por todo, Aldo, buen año para vos. Y bueno, la primera pregunta es. La máquina de impedir está muy aceitada, está en marcha, ¿no? Con los engranajes perfectos, bien lubricados, y del otro lado, todos nosotros, ¿no? Que observamos con mucha atención el escenario en el cual se está dirimiendo la Argentina del futuro. Sí, pero no debería extrañar, eso es algo que sucede en todo el mundo. Cuando los gobiernos dan privilegios a ciertos sectores que implican que ganan mucha más plata que aquellos que no reciben privilegios, esos señores pueden usar parte de esa plata para no solamente defender los privilegios que ya tienen, sino también para, y como es mucha plata, para tratar también de incrementar esos privilegios, ¿no? Con lo cual, no es raro que tengan una gran capacidad de resistencia, ¿no? En cambio nosotros, que somos muchísimo más que ellos, ¿no? Digamos, estamos dispersos, ¿sí? No nos juntamos para defender los privilegios o defender nuestros derechos, que es justamente que ellos no tengan esos privilegios y no puedan hacer, no puedan gastar. En definitiva, la plata nuestra, ¿no? Que nos sacan gracias a esos privilegios de los bolsillos, ¿no? Así que lamentablemente estas resistencias van a existir. Vamos a escuchar muchas cosas que son disparates, como que la CGT fue a defender los derechos de los trabajadores cuando se presentó a la justicia y logró junto a la CTA que hay una medida cautelar contra el DNU por la parte laboral. Yo digo, no sé, somos el segundo país de la región después de Venezuela con sueldos más bajos en medidos en dólares. Más de la mitad de los argentinos hoy están desempleados o en la informalidad o tienen un seguro de desempleo disfrazado de empleo público y se supone que están defendiendo los derechos de los trabajadores, que no nos defiendan más, porque por ahí nos van mejor si nos defienden más. Están defendiendo claramente su casa, ¿no? Desde el momento en que parte de lo que dice el DNU es que vos como trabajador, que debería ser tu derecho, mirá cómo entendemos distinto los derechos, ¿no? Tu derecho debería ser el poder decidir qué te descuentan y qué no de salario, ¿no? No que lo decida un gremialista y un empresario que lo que van a mirar no es tu bolsillo, ¿no? Sino sus intereses, ¿no? Y sin embargo, eso parece que es un derecho del trabajador, que ellos, los empresarios y los sindicalistas, puedan determinar qué es lo que te sacan a vos de tu salario, ¿no? O sea, es lógico. Esto que estamos viendo es justamente lo que temieron hacer aquellos que aún incluso anunciaron que iban a hacer estas reformas estructurales, pero que sabían que iba a tener un enorme costo político, porque te tenés que enfrentar a todos aquellos que parasitan la política, que parasita ese enorme Estado que tenemos y que se engulle, ¿sí? Nuestra producción y nuestra riqueza. También están las corporaciones empresarias que hacen lo mismo, las sindicales. Después hay 67.000 más de 67.000 regulaciones en la Argentina, pero todas esas regulaciones le dan trabajo a un montón de gestores, corporaciones profesionales. Todas esas corporaciones van a salir, lamentablemente, a defender eso que les da ingresos, aunque esté mal, pero bueno, van a salir a defender. Y del otro lado, lamentablemente a nosotros nos va a costar, pero nos deberíamos organizar para defender nuestro derecho, que es a no pagar ese tipo de privilegios y disparates. Aldo, una pregunta clave, mucho dice, ¿por qué no aplicó, o por qué no se aplica, o por ahí sí se aplica y no lo vemos, el choque en materia cambiaria, económico? Está el déficit, perfecto, pero
¿Hace falta mayor tipo convertido o así? ¿O con esto alcanza para cambiar expectativas? No, yo creo que acá lo que sea, nosotros veníamos diciendo y hemos charlado contigo, ¿no? Creo antes justo de fin de año incluso estuvimos charlando al respecto de sí. Por qué era la necesidad u urgencia, que yo no soy partidario de los decretos de necesidad y urgencia. Jurídicamente no me voy a meter con el tema, pero sí me puedo meter con el tema de que esta vez seguro hay una necesidad y una urgencia que tiene que ver con que estamos en un proceso hiperinflacionario que tuvo una tregua, gracias a Dios, ¿sí? Por dos factores. Uno es el hecho de que el gobierno actual decidió que el día uno el Banco Central no financiaba más con emisión al gobierno, lo cual claramente es un factor que permite desactivar uno de los motores que nos estaba llevando o nos estaba impulsando en este proceso hiperinflacionario, que es la emisión, con la cual el gobierno anterior estaba destruyendo el valor de nuestra moneda. Pero la otra parte que hace el proceso hiperinflacionario es la huida de la gente de todo lo que huele a Argentina, ¿sí? Por el riesgo que tiene y porque nunca va a ser un país normal, esa era la percepción, y la huida del peso, ¿no? La gente deja de mandar pesos y hace que el valor de nuestra moneda también se destruya y por lo tanto te pone en ese proceso hiperinflacionario. Nosotros hemos tenido un impasse en las semanas antes de que asumiera el presidente Javier Milei y semanas posteriores a esa asunción, simplemente porque la gente dejó de desprenderse de los pesos como venía desprendiéndose, porque surgió la esperanza de un cambio de rumbo, ¿no? Ese cambio de rumbo que se votó en las elecciones, ¿no? Y yo decía, ojo, porque esta tranquilidad va a durar en tanto y en cuanto se vaya confirmando en los hechos que va a haber un cambio de rumbo en la Argentina, efectivamente. Pero eso no solamente depende de la convicción de un presidente y de un gobierno, más cuando no tiene mayoría en el Congreso, va a depender de la convicción de la dirigencia política y también, ¿sí?, de lo que está pasando en la justicia, ¿no? Y fíjate que esa tranquilidad que vos veías en los mercados cambiarios, que veías que los activos argentinos subían, ¿no?, que los bonos de la Argentina empezaban a subir, que las acciones de la Argentina empezaban a subir, esta semana pasada se derrumbó todo. Se derrumbó todo porque, quiera uno o no, la percepción que dio esto de que la justicia hiciera una cautelar, ¿no?, por la demanda de la CTA y la CGT, son dos cautelarias, en contra del DNU, y que un juez empezara a poner en duda la vigencia del conjunto del DNU, o que podía estar vigente, obviamente nos aleja de la posibilidad de ser un país. No estoy discutiendo a la justicia, es lo primero que quiero aclarar, ¿no? Yo creo que la justicia es independiente, tiene derecho a ser, y tiene que ser independiente y hacer lo que considere que esté bien, ¿no? Pero todo lo que nos aleje de la posibilidad de ser un país normal va a ser que la gente se vaya de la Argentina y nos va a poner, ¿sí?, y se vaya del peso y nos va a poner de vuelta rumbo a una hiperinflación. Todo lo que nos acerque a que la Argentina sea en el futuro un país normal, pues eso lo que va a hacer es sacarnos de esa trayectoria de una hiperinflación y hacer que a la Argentina le vaya cada vez mejor. Esa va a ser la realidad y se demostró. Eso que hablábamos en ese momento, ahora se está demostrando que es así, ¿no? Dramáticamente sí. Aldo, gracias por todo. Buen año, estaremos juntos para defender todo esto. Habrá mucha tela para cortar, pero no vamos a aflojar, ¿eh? No te quepa la menor duda. No, y tenemos que estar todos los argentinos, porque una cosa acá que tenemos que aprender es que ser ciudadano es poner el voto en la urna y chau, y de ahí desentendamos, ¿no? Tenemos que exigirle a nuestra dirigencia política, nosotros, por las vías que tengamos a mano, que cumplan con este mandato que le ha dado la gente y avale el cambio de rumbo que se ha votado, ¿no? Que sea esa la prioridad y no defender los privilegios de la corporación política y de aquellos que los rodean, ¿no?
las otras corporaciones que hasta ahora las han rodeado y han hecho negocios con ellos, ¿eh? Aldo, un fuerte abrazo, un gran año y gracias por la gentileza de siempre, ¿eh? Que todos ustedes también tengan un excelente 2024 y Dios quiera que cuando estemos hablando a final de este año y deseándonos feliz año nuevo, brindemos porque el país realmente logró cambiar de rumbo de una buena vez. Así sea, Aldo. Muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo y un saludo para toda la barra de la Fundación. Muchas gracias. Gracias. El doctor Aldo Abraham, uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso.